Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos de nuevo cuenta en este su espacio deportivo de la revista Strikeout. Hoy, miércoles, ya en un nuevo mes, el mes de mayo, primero de mayo, día del trabajo. Y mire usted, lo estamos festejando trabajando aquí nosotros en nuestras oficinas de la revista Strikeout. Pues hoy vamos a hablar en este espacio de lo que fue el primer mes de actividad de la Liga Mexicana de Béisbol. Anoche, ayer martes, arrancó lo que viene siendo la octava serie, el calendario regular. Pero vamos a hablar de los primeros 21 partidos en los que ya hay equipos, amigos nuestros, que si hubiera terminado hoy la temporada, estuvieran más fritos que un pescado en un sartén acompañado de una rica ambarina. Bienvenido, Flavio. Buenas tardes, Luis. Un saludo para todo el auditorio. Exactamente, la Liga Mexicana de Béisbol en esta temporada de estreno, y de estreno de pelota me refiero, porque la pelota Franklin ha dejado muchos comentarios, muchos resultados muy grandes. Son pocos los juegos que se han definido con poco carreraje, y bueno, esto va a crear un nuevo libro de estadísticas para el próximo año. Bueno, y nos acompaña también en un enlace vía telefónica desde sus oficinas, allá en las oficinas corporativas de ley, nuestro gran amigo José Carlos Campos. José Carlos, te saludo con gusto y te agradecemos sobre todo que estés acompañándonos con tus comentarios y en este análisis sobre ese primer mes de actividad de la Liga Mexicana de Béisbol. Gracias, buenas tardes, Luis Alfonso, buenas tardes, Flavio, un placer saludarlos. Pues sí, efectivamente, primero de mayo, aquí en la oficina, y pues con unas pescueceras, hace rato la gente termina, y pescueceras son para acompañar a los equipos que están fritos, y que algunos más se van a empezar a freír, yo creo en 2 semanas más van a estar fritos también. Sí, José Carlos, yo antes de que arrancara la temporada, incluso en un artículo plasmado en nuestra edición del mes de abril, hablo de que 4 equipos, Tijuana, Monterrey, Monclova y por ahí un cuarto equipo pudiera estar entre los 2 Laredos y los Rieleros de Aguascalientes. Ese era mi pronóstico de los equipos que podían hacer mejor papel o pueden hacer mejor papel en la zona norte. Hablaba de que en la zona sur, pues los Diablos Rojos, los Tigres de Quintana Roo, los Leones de Yucatán, y hay un cuarto equipo entre los Guerreros de Oaxaca y los Pericos de Puebla. La proyección que yo hice de la zona norte parece que se está dando. Sin embargo, en la zona sur no. En la zona sur, increíble ver, con todo el poder económico que tiene el equipo de los Leones de Yucatán, hundidos en el oscuro sótano, Bueno, fíjate que la Liga Mexicana tiene una ventaja, es altamente predecible, es demasiado predecible, muy pronosticable. Son cosas que venido año con año y se acentúan, porque desafortunadamente pues así son las cosas, los equipos de más contra los equipos de menos, y estoy hablando de dinero. Sin embargo, este año hubo la erupción de 7 nuevas directivas, y creo que en la ecuación que plantea, sobre todo en zona norte, creo que hay un equipo que puede resurgir y dar problemas, que son los Araperos Saltillo. Los Araperos creo que se pueden meter el pleito, y siendo que ahí vemos equipos como Durango, Fernando Durango, equipo de Algonado y una Laguna, que no creo que vayan a dar más de lo que están, ¿no? Ahí se van a quedar. En cambio, en la zona sur, sí, la gran sorpresa son los Leones de Yucatán. Una gran sorpresa, no sé si es cuestión de manager, de Carlos Rivera, o no sé, cuestión de qué roster que le pasó, no sé si la directiva se olvidó pagar quincena, no entiendo eso. Es un fenómeno grande, pero sí está muy claro que lo que son Leones, Guerrón de Oaxaca, Diablos, Guerrón de Oaxaca, y Pericos de Puebla, creo que van a estar montados ahí. Y el gran resurgir va a ser de los Tigres, definitivamente los Tigres de Quintana Roo. Así es. No, yo la verdad, a mí sí me sorprende verlo de Leones. Sí es bastante predecible la liga, en el sentido de que los equipos de mayor poder económico suelen ser los que se encuentran en la cima. Pero, por ejemplo, en la zona norte, yo no descartaría del todo a Saltillo. Yo y Héctor Meso por aquí, José Carlos, con lo que se armó sobre los últimos días, el equipo de Saltillo y con la dirección técnica, con el Chapo Vizcarra al frente del equipo, que lo ha venido haciendo maravilloso en los equipos que le han dado en los últimos años, no lo descartes que por ahí Saltillo se pueda meter, para mí, en la pelea por lo menos de Wild Card. Yo totalmente de acuerdo. Creo, sin embargo, por quiero rezar temas de Laguna. Creo que el grito de tope Borrego, poniendo el Borrego así de manager, no le dieron nada le dieron a Laguna, producto precisamente del vaticamiento que los Leones de Yucatán hicieron cuando eran multipropiedad.
creo que es un caso típico y creo que el directivo de Unión Laguna, al contrario de lo que hace en Saltillo, debería explicar claramente a la afición que es un equipo en construcción, desarrollo, y que van a estar al menos 3 años en levantar a esos algoneros, porque verás, hoy, al mi modo de ver, va a ser el equipo que menos ofrece al espectáculo. Oye, José Carlos, ¿eso es la visión que pudieras tener tú como directivo? Decir, es un equipo proyectado a 2-3 años y esa es la visión que pudiera tener un Jonathan Acevedo, de que puede dormir tranquilo sabiendo que su cabeza no está en riesgo. Pero ¿y la afición? ¿Tú crees que la afición sea tolerante? Bueno, no se trata aquí ya de que sea tolerante, no, porque entonces, ¿qué va a hacer? ¿Correo o Acevedo y conservar el roster? O sea, vas a conservar el roster y correr a Acevedo, Acevedo es el culpable, pero van a seguir los malos resultados, los malos resultados, y el que te evidencia es tú como directiva. Yo prefería, como directiva, yo creo que serían mejores. Estamos en construcción ahora, que le va a costar dinero a Unión Laguna, le va a costar y mucho dinero. Yo preguntaría, por ejemplo, ¿quién es su máximo estrella ahorita? ¿Quién es su máximo estelar? ¿Dónde pueden tener un primera base de calidad, un segunda base, 3 pitchers abridores? Le va a costar dinero, entonces, o movimientos, entonces, bueno, y a veces no tiene material que cambiar. Creo entonces que la directiva se debe abrir ante las decisiones y reconocemos que estamos mal porque a Torrón le falta esto y otro, y estamos encargando. Yo no tan sabes que se encargue, Acevedo que se encargue de esta transición. Si no, pues lo más fácil para él va a ser por manager tras manager. Y conste, estamos 21 juegos, todavía no hay ningún manager despedido. Sí, son. Sí. ¿Eh? Aquí Luis Alfonso hablaba de que probablemente el primero que se va es Jonathan Acevedo. Yo creo que van a aguantar a Jonathan Acevedo al menos un buen tiempo, porque tendrán que buscar a alguien que quiera agarrar ese papa caliente, y lo veo complicado. En el sentido de los resultados, pues la directiva debe saber de antemano que lo que le están dando a Acevedo no es para pelear ni siquiera ni los primeros lugares de la zona. No está para venir a jugar los nacionales de liga infantil ahorita, aquí en Culiacán. No está para más. Yo creo que en todo caso, bajo la red de exigencia, despedir un manager como si fuera un reto indispensable, tendría que despedir a Luis Carlos Rivera. Siento yo, Flaco, que ese va a ser el primero en irse, ¿eh? Siento yo que el primero en irse va a ser él, y ya le andan buscando sustituto desde Puerto Rico, ¿eh? Totalmente, o sea, y una cosa, una directiva que tiene un potencial económico bastante fuerte, como para chotear revistas que yo conozco, o portales, no tiene para componer, armonizar lo que un roster que es muy bueno, muy sólido. Yo no dudo que en la segunda vuelta los Leones puedan revivarse, pero creo que a Luis Carlos Rivera, creo, impresión mía, no le están jugando, no le están jugando los peloteros. Ahora, esa es la pregunta que te iba a hacer, José Carlos. ¿Será que le están preparando la cama o le quedó grande el equipo? No, simplemente no le están jugando. Es un clic que el Mario no ha sabido armonizar, no ha sabido hacer, digamos, un buen gerente de empresa. Aquí creo que evidencia un poco las carencias de Rivera, aún como manager novato. Con León, se daba el lujo porque León era un equipo que aparentemente no pintaba para nada, y sin embargo lució, y le echaron el crédito a él. Pero creo que con León de Yucatán, un equipo más hecho, más formado, sí le salieron a lucir las carencias que tiene como estratega Luis Carlos Rivera. Oye, José Carlos, al principio, o 15 días antes de arrancar la temporada, yo veía al equipo de Saltillo muy débil, ¿eh? Muy débil. De repente comenzaron a abrir chequera, a traer jugadores más o menos, tan es así que 2-3 días antes de arrancar la campaña se hicieron de los servicios del Chato Vázquez. Es un plantel, digamos, modesto, pero de modesto hacia regular. Y yo creo que aquí la cabeza de Roberto El Chapo Vizcarra, yo como directivo no la podría poner en tela de duda, o digamos, o en el filo de la navaja, porque sabemos que es un manager exitoso. Pero ¿qué tanta presión puede traer Roberto Vizcarra a llegar a un equipo con Saltillo, sabiendo que ahí están los números, ha sido el manager más exitoso, al menos en los últimos 5 años? Mira, yo sería el manager que menos pensara que lo fueran a votar. Y te voy a decir, Vizcarra tiene a su favor un elemento que es el hecho de que en la directiva está Roberto Magdaleno. Roberto Magdaleno, yo platiqué con él antes de empezar el temporada, me decía, es que sabemos lo que vamos a pasar y te puedo garantizar que Vizcarra va a estar firme. Él va a defender mucho Vizcarra, cree en Vizcarra, porque además Magdaleno dice, ¿en quién más vamos a confiar en el equipo? ¿Qué otro manager tenemos? En México hizo un análisis serio y profundo de lo que hay en managers, y no hay alguien que pueda tener, como le conceda a Vizcarra, esa mano de talento
para cumplir talento, y creo que Saltillo está haciendo bien las cosas, y sobre todo, déjame decirte, de afición a afición, la de Saltillo es mucho más dura que Laguna, de Torreón, mucho más exigente. Sí. Entonces, creo que Vizcarra se va a quedar un buen rato con Zarapérez. Sí, además, fíjate, por acá, ahora que hablaste de los torneos infantiles, andaba Juan José Pacho trayendo un equipo de Yucatán, nos le acercamos a preguntarle acerca de que si él está dispuesto a brincar al relevo, y dice que de momento no, que él no se borra de manejar en verano, pero que sí, para manejar le gustaría tener un proyecto desde inicio de año, no entrar al relevo. No, y además Pacho tiene un buen trabajo, está a cargo de la academia de Mazatlán y todo esto, y no le quiere apostar a proyectos medio arriesgados, podrías llamarla así, Liga Mexicana Bidón. Sí, yo creo que sí, él tiene una base muy sólida ahí, digamos, o muy sustentada, el estar con la organización de los Venados de Mazatlán, que él sabe que también va a ser el bombero número uno en caso de, ¿no? Ahí lo van a tener para manejarlo de esas dos formas, pero sí, es muy difícil. Ahora, te quería preguntar también, allá tocando el punto de Roberto Vizcarra, ¿crees tú que no fue un error que los Leones de Yucatán se hayan desprendido de él después de haberlo llevado a un campeonato en esos dos mini torneos y luego meterlos al playoff al segundo torneo? Creo que el problema de Leones, ahí sí me revelaría que hay problemas de vestidor, es decir, que hay un protagonismo en el vestidor y que fueron los peloteros los que orillaron a que la directiva tomara la medida. No sé, tengo la impresión, esa lectura le doy, del hecho de haber corrido Tumán Arquitizo campeón el año pasado, lo corres al... Pues no sé, me huele que fueron los peloteros los que ejercieron alguna medida de presión contra este aspecto, ¿no? Que son cosas que se pueden dar o se dan muy a menudo. Acuérdate aquí del caso de Matías Carrillo, ¿no? Que hizo campeón a Navojoa y al año siguiente lo echaron para afuera. Digo, en todos lados, acuérdate, el Águila Veracruz, cuando estaba Javier Duarte de gobernador, fueron campeones con Luis Meré, y al año siguiente, los pocos juegos, 8 juegos, los corrieron. Sí, así es. Oye, no está ni más cosa común el béisbol mexicano. Oye, y hablando, cambiando un poquito de tema, pero siguiendo en el mismo tenor con la cuestión de los managers, el que sí se ha convertido, digamos, cuando menos en muy poco tiempo, estamos hablando de incluso menos de un año, como una revelación en ese cargo, el Güero Gastelum, ¿eh? El Güero Gastelum recibe al equipo de los Guerreros de Oaxaca en el segundo torneo, los lleva a la final, no la gana, viene a Liga Mexicana del Pacífico, lleva a los Yaquis de Ciudad Obregón a la final, no la gana, y ahorita en este momento tiene a los Guerreros nuevamente en el primer lugar, ¿eh? Sí, creo que Gastelum está iniciando bien su carrera, ojalá y por fin se le cuaje, porque si no va a ser un eterno disputador de finales que no gana, y creo que esos manes son muy recordables por las razones equivocadas. Creo que Gastelum debe ya conseguir algo, porque si no va a ser la fama de que llega a la final y no gana, es el problema, y por más que le diga, oye, ¿para qué quieres más un equipo, que un manager que te va a la serie final? No, lo que quiero es que me gane la final, y es un viejo dilema también, ¿no? ¿Quién era el manager, Luis Alfonso, que era especialista en ganar finales y que perdió varias, ¿Quién era? Así es. Oye, José Carlos, si pusiéramos en una ¿cómo te diré? Balanza. En un casillero a 4 equipos que por su poder económico, por el material humano que traen y por todo lo que engloba el béisbol, ¿qué equipos de los 4 de los 16 dirías tú? Estos 4 tienen que ser campeones, uno de esos 4. Mira, el primero, lógicamente, los Acereros de Monclova, es el 1. El número 2 son los Sultán de Monterrey. El número 3 son los Atoros de Tijuana, que traen un picheo donde solamente hay un mexicano nativo. Y el cuarto lugar tendría que ser Zona Sur, porque tiene que haber llegado a una final. Y estoy mencionando solamente 3 equipos del norte. Y no sé si al final de cuentas, aunque parece que no, pero creo que los Diablos Rojos del México tendrían que estar en esa lista. Ajá. Fíjate, atendiendo a cuestión económica, poder económico. Sí, poder económico. Bueno, a lo mejor Oaxaca no tiene el poder económico, pero por ser el hermano menor de los Diablos,
los jugadores que de repente no encajan o no les haya un espacio el Flamengo, los manda a Oaxaca y en Oaxaca terminan de cuajar mejor. El año pasado les pasó con el cubano este que ahora está en Toros, el de Charros. Henry Urrutia, exactamente. Con Diablo le fue bien. Es una contradicción que es que no tiene poder económico. Siendo hermano menor de los Diablos, lógicamente sí tienen poder económico. Bueno, quizás a lo que Flavio quiso decir es que al primogénito le das muchas veces el todo, o sea, el apoyo, no, la mayor atención. Normalmente, claro. Normalmente los pesos pesados los mandan a Diablos. Si no les gustan allá, los terminan de mandar a Oaxaca, pero muchas veces esos jugadores terminan cuajando más en Oaxaca de lo que lo hacen con Diablos. Por ahí, para mí, Guerreros debe estar otra vez en la final, con lo mostrado cuando menos en el primer mes de calendario. Yo en zona sur, por más que digan que el Guerreros de Oaxaca, sigo pensando que el equipo mejor armado, no se ha visto, pero el equipo mejor armado son los Tigres de Quintana Roo. Son los Tigres los que manejan esos hombres, creo que son el equipo más mejor armado de la zona sur. Creo que también mucho, mucho talento puso Fernando Valenzuela Jr. a este equipo, y creo que los Tigres van a darle un coscorrón a los Guerreros. Y creo que los Guerreros de Oaxaca, por más que se han mostrado muy bien, creo que les va a pesar a final de cuentas, porque los Tigres van a venir de atrás para adelante. Pero así, esa es mi visión, ¿no? La visión, sin descartar que, por ejemplo, algún equipo haga una maroma de ser como los Pericos de Puebla. Y claro, en esa zona sur no voy a considerar a los Piratas de Campeche, pero también voy como una sorpresa el gran equipo que tiene los Olmecas Tabasco. El equipo de los Olmecas hoy por hoy tiene la mejor rotación a veros de la liga. ¿Sí? La mejor rotación de picheo de la liga. Es lo que te iba a decir. Para mí la sorpresa en el sur va a ser Oaxaca. Pero sí, no, fíjate que en los Tigres, pues tengo todavía mis duditos, porque el año pasado, los veía con mejor hasta roster de abridores, mejor bullpen, y aún así terminaron dando una pésima campaña. Bueno, yo insisto, son los Tigres repuntando, y creo que los que se van a meter en playoff dando la gran campanada van a ser los Olmecas Tabasco, quienes con ese cuerpo picheo abridor en playoff van a ser una sorpresa. Ojo, nada más una cosa, el equipo de Olmeca está muy bien, nomás que tiene un bullpen peor que una cerveza caliente en agosto. No, terrible, 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 es horrible ese bullpen. Vamos, equipos como Tabasco, Nuevo Laredo, dan grima, entran los relevistas y se va la gente al estadio, no quieren ver eso, no quieren verlo, son muy malos, de veras. Oye, y yo creo que a ese equipo le hace falta una buena temporada, José Carlos, porque fue el rey de la taquilla cerrada, ¿no? Sí, así es. O sea, los Olmecas juegan en familia y ahora están, cometió una tontería, están jugando los domingos a las 12 del día. No va ni la mamá, los peloteros van. Son entradas muy pobres por el hecho de que, además del calor, el horario no ayuda. No han encontrado, pero creo que están haciendo directiva, están haciendo bien las cosas. Insisto, ese pichobre de Olmecas va a dar dolor de cabeza, en serio. Y es más, el único juego completo blanqueada que había este año en Liga Mexicana dio un pitcher de Tabasco, que fue el Chito Rodríguez. Sí, lo acaba de dar, creo que el fin de semana, me parece que el sábado, ¿no? Sí. El sábado lo tiró el Chito Rodríguez, sí. 9-0 toda la ruta completa. 7-0 fue. Los 9-0, sí. Y luego viene atrás a Lourdes Gómez. Es decir, creo que es un equipo bastante bien, si es ofensiva y su bullpen, insisto, se reactivan, creo que ese equipo va a dar lata, y lata en serio, va a estar buena la carrera en zona sur, porque aparentemente todo fuera, además de Diablos y Guerreros, que no hay nadie, no, sí hay, y creo que esos son los equipos que pueden pintar. Oye, ese Leury Gómez estuvo el año pasado con los Algodoneros de la Unión Laguna, tuvo más fracasos que victorias, y como que el cambio ahí, o el haber llegado a Tabasco, le ayudó un poco más, no sé si sea el equipo, o sea el estadio, Sosa del estadio, imagínate, jugar en Laguna, este año, con la pelota Franklin, a jugar en Tabasco, no hombre, y en Tabasco está muy decente, es un juego de 10 carreras nomás, las que está viendo, nomás que no son juegos de 10 carreras. Lourdes Gómez el año pasado recibió más palos que una piñata hoy en día, este día del niño, de veras. No, sí es cierto. Yo siento que los Leones por ahí van a repuntar más que Tigres, nada más les falta cambien el timón. ¿Quieres que sea el cambio de manager entonces? Yo creo que muchas veces el cambio del manejador, tú dirás, ¿en qué tanto les puede ayudar? Pero sí cambia muchas veces la mentalidad del pelotero, cambia la mentalidad, cambia el chip, y sobre todo refrescarle una sacudida a la mata de los Leones, porque no han tenido ni por dónde responder.
Pues te voy a decir una cosa, yo preguntaría, Luis Carlos Rivera, entonces, siendo para que Luis Pepe Juárez, por ejemplo, no tenga ni cercanamente una temporada como la del 2018, es decir, depende de que corran a Luis Carlos Rivera para que Luis Pepe Juárez reactive como bateador, que se muestre como lo es un gran bateador. Yo es un ejemplo claro de que a veces echamos todas las pulgas sobre el manager y no vemos que el pelotero también resiente por sí mismo, no por cosas externas, se pone el mismo una temporada a otra. Yo esperaría que los Dodgers reactiven, que además sus extranjeros se me hacen opacos, se me hacen medianos hasta el momento. Sí, desafortunadamente así está. Pues bueno, eso es un análisis, digamos, más a fondo de este arranque en el primer mes. Vamos a ver cómo caminan estos equipos en este mes que ha arrancado hoy, primero de mayo. Vamos a ver si reaccionan. Yo veo muy difícil que en la zona norte los Generales de Durango y los Algodoneros de la Unión Laguna puedan avanzar más allá del lugar en el que están ahorita. Igual en la zona sur, pues yo siento que los Bravos de León y los Piratas de Campeche van a terminar en último lugar. Esa fue una, como te repito, José Carlos, una proyección muy particular, pero pues son equipos que pues en los últimos años desafortunadamente no han sabido manejar más que esos números. No, y además déjame decirte, en el caso de zona norte, lo que es Durango y Unión Laguna no van a poder avanzar, pero afortunadamente no van a poder bajar más porque nomás hay 8 equipos. Si no, tuvieran noveno, décimo, onceavo, doceavo, no sé en qué lugar. Bueno, pero pudiéramos hacer un standing general y ahí sí caben, ¿no? No, irán 31 y 32. Y aguas que para el próximo año a lo mejor se suman dos más, Yo no sé, Liga Mexicana, por qué sigue intercalado en ese número de equipos. Es más, tanto se ve. Y luego, si mezclas número de equipos con pelota, que es una libre voladora, y los brazos tan decaídos que hay en grandes de Liga Mexicana, donde es difícil encontrar por lo menos tres pitchers, bueno, más dos pitchers a menos decentes, es terrible lo que pasa. Los juegos son una carnicería a veces, y yo no quiero imaginar lo que va a pasar el año que viene si Liga Mexicana adopta la regla de ligas mayores de que un lanzador de un relevista debe enfrentar tres bateadores. Híjole, no quiero ver eso, Bueno, no lo queremos ver, pero pues si ya a este señor se le lo trae entre ceja y ceja y dice que lo va a hacer, cuidado. Aguas, que a Salinas no le muevas el tapete, José Carlos, porque lo va a hacer, Y va a hacer otras cosas más. No le des ideas, maese, no le des ideas. No, a Javier Salivas no necesito, él solo se carga, el señor Salivas y su verborrea, su incontinencia verbal es capaz de eso y más. Está muy tumbado el burro. Por cierto, yo creo que Luis Alfonso que va a tener que tomar como el tema lo de Fernando Valenzuela, el homenaje a Fernando Valenzuela, hay que pensar y bien a darle ese tema. Sí, en el programa de ayer martes tocamos el tema ese de que, bueno, después de Héctor Espino, para mí ha sido uno de los más grandes jugadores, pero digamos después de Héctor Espino, el que se le dio ese reconocimiento a nivel nacional en todos los parques, bueno, ahora le toca muy bien merecido a Fernando Valenzuela. Creo yo que Fernando merece eso y algo más. Cada quien su visión, hay que seguir platicando de esto, con todo gusto hay que seguir platicando. Muchas gracias, José Carlos, te agradezco el haber participado, no solamente en esta ocasión, sino todas las anteriores. Ahí vamos a estar listos para que, si Dios mediante, dentro de un mes, volver a hacer un análisis de lo que pueda ser el segundo mes de actividad, lo que representa prácticamente el segundo tercio de lo que es el calendario regular de esta primera vuelta. No, me encontré, muchas gracias, Alfonso, Flavio, muchas gracias. Y sí, ya platicando, a ver si para el segundo mes todavía sigue presente el libro de Flavio. Señor Salivas, sigue presente. Bueno, José Carlos, muchas gracias. Ahí nos vemos. Ándale, pues, gracias. Gracias. A ustedes, muchas gracias por su atención. Los esperamos mañana jueves aquí en un programa más de la revista Strikeout.